Hola chicos y chicas, bienvenidos a Silent Hill 2 y al gameplay número 2, o segundo gameplay del juego y de la serie, ¿vale chicos? Estamos ahora mismo en los apartamentos Blood Sites. ¿Cómo se llama esto? Gook Sites Apartments, ¿vale? Eso, así se llama en los apartamentos. Llegamos con Jane Sunderland, primero llegamos a Silent Hill, hacemos una visita rápida, probamos más o menos la zona, farmeando botiquines, bebidas isotónicas, etcétera. Incluso ya llegando aquí ya conseguimos las primeras municiones de pistola. Ya tenemos la primera pistola, la única pistola del juego. La pistola del juego, el palo de madera, la linterna, ya está prácticamente equipado. Aquí lo que pasa que, bueno, llegamos a la parte de arriba del apartamento y está todo bloqueado. Ahora mismo no podemos ir para ningún lado. Exceptuando a la, al apartamento, bueno, a la habitación 202. Que tenemos una llave que vamos a utilizar ahora, ¿vale? Aquí mismo conseguimos la llave. Llave para la habitación 202, ¿vale? Pues nada, hay que buscar la habitación 202 y a ver qué pasa. Me gustaría, chicos, guardar partida. Porque ahora mismo no sé si me matan, ¿dónde aparezco? O sea, a ver, abajo en la... En la parte de abajo creo que se podía guardar partida, ¿no? Sí, creo que sí. En la parte de abajo de aquí se podrá guardar partida. Es por si acaso, básicamente. Bueno, pues comenzamos, chicos. El gameplay número 2, o segundo gameplay, de Silent Hill 2 original. O HD Collector. Bueno, el HD Colección es porque está el 2 y el 3. Pero estamos jugando al 2 HD Colección, ¿vale? No sé cómo se podría decir. Vale, vamos a bajar para abajo, chicos, un momentito. Quiero guardar partida, no va a ser que pase lo que sea y maten y ya pierda los avances. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora se pierda. Ese es el temor que tengo. Que se pierdan los avances que tenemos hasta ahora. Que tenemos la pistola, tenemos pues todo eso, ¿no? Vale, ¿dónde se guarda partida? Aquí se guardaba. Joder. No, pone que aquí. No. Aquí, en lo rojo, en el cuadrado rojo este. ¿Vale? Apartamento, escalera del sureste. Vamos a sobreescribir, por supuesto, ¿vale? Sí, sobreescribimos. Vale. Esto sigue cerrado. Seguramente más tarde se podrá abrir, no lo sé. Ya no me acuerdo. Vamos a ir a la habitación 202, a ver qué nos encontramos. Tenemos la pistola, ¿vale? Ya podemos enfrentarnos si hay enemigos más poderosos. Bueno, a corta distancia sería lo ideal. Bueno, a corta o no. Está la habitación 202 aquí al lado, ¿vale? Pues nada, continuamos por donde justo lo dejamos en el gameplay número 1. Estos gameplays van a durar entre una hora y media, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos haciendo, ¿vale? He usado la llave para habitación 202. Entramos. A ver qué encontramos aquí. ¿Qué hay aquí? Aquí ve algo. Ah, una bebida isotónica. Bebida isotónica. Esto está en rojo. Una luz en roja. Cajas. No hay nada en la caja. Oh, espérate. Y mariposas. Oh, las mariposas dentro de la habitación. Una cama. En el suelo hay una mariposa muerta. Aquí no hay nada más que más de interés. La puerta cerrada. Vale. Está demasiado oscuro para saberlo, pero creo que hay algo al otro lado del agujero. ¿Investigarás? Sí. Nos queda otra, no nos da otra opción.
Venga, Jane, tú eres valiente. Me vibra el mando. ¿Y qué tengo? Llave para el reloj. Bien, ya podemos abrir el reloj, chicos. Llave del reloj. ¿Y qué había? No hay nada más en el, nada en el agujero. Ya no hay nada en el agujero. Y líquido verde, ¿eh? Nada, aquí ya no hay más nada, chicos. Aquí ya creo que nos podemos ir, ¿no? Tranquilamente. Habitación 202, luteada. Vale. Ya creo que no hay nada más aquí. Esto no se abre, esto tampoco se abre, esto tampoco se abre. Vale, pues salimos de aquí, chicos. Vamos entonces a abrir la manija del reloj, a ver qué pasa. Pff, no sé. Pero es que hay otra llave que no sé yo cómo se consigue. La de la niña, que nos vimos, que nos pisó toda la mano. Se fue en el gameplay anterior, claro. Vale. ¿Qué pone? Se lo apagó en 10.02 segundos y 15 segundos. La frase está cerrada. No puedo tocar. Vale, pero ¿cómo puedo usar? A ver. Llave del reloj. Llave con un pequeño reloj. Estaba en el agujero de la pared de la 200. A ver, examinar. Ahí pone a ver. Ahora que lo pienso, había un gran reloj en la habitación 208. Creo que era las 2 menos 10, algo así. O sea, vamos a usarla. Ha usado la llave del reloj. A ver qué hora era. Yo creo que era ahí. A ver, a ver. No pasa nada. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. No, todavía no, todavía no. A ver. Que no me acuerdo. ¿Y no habrá algo? Ay, espérate, espérate. Tampoco, ¿no? Eso equivale como a las agujas, ¿no? Scott, Henry, Mildred. Scott, Henry, Mildred. Claro, eso tiene que ver con esto, pero lo que pasa es que no. Las cicatrices del pasado deben eliminar el clavo que detiene el tiempo. Vamos a empujar, pero vamos. No. ¿Habrá alguna pista? Es que debería haber alguna pista. Si no, pues tendré que ver vídeo y ya está. Es que todas las demás habitaciones están selladas ya. Ya no hay nada más. ¿Veis? 1F, 2F y 3F. Y las 3F no puedo ir a las siguientes habitaciones. Ya esto está a medio, ¿vale? Y ya está, no hay más. Claro, eso es una pizza, ¿no? Eso es una pizza lo que es. Sí, se ve que detrás hay una
Hay algo. Hay. Detrás del reloj hay una grieta para poder pasar. No sé. Si hago así. Las 9 y 3. ¡Ahí! Ya. Las 9 y 2. Las 9 y 2, chicos. Las 9 y 2. Ahora sí. Ahora sí se puede pasar. Estamos en la habitación contigua, ¿no? Estamos en la habitación 209. Vale. Habitación 209. Cuidadito. De momento. Ay. Ah, para apagar la linterna es el botón B. Qué buena. ¿Está vacía? ¿Para qué está vacía totalmente esta habitación? Ah, mira, pero con la partida. Vamos con la partida. Sí. Venga, vamos a jugar la partida aquí, por si acaso. Por si acaso no hemos cagado en algo. No sé. Y aquí se ven más bebidas isotónicas. ¿Y qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? De lo que tú me das. Uf, listo acá de esa pirámide. Ahí, ahí. Detrás de estos barrotes. Ya por fuerza hay que explorar. A ver, ¿puedo bajar? Puedo subir. Lo creo que lo suyo es subir, ¿no? Oh, cajas. Vale, está cerrado. Tenemos que subir seguramente, ¿eh? Tenemos que subir. A ver qué mira él. Aquí, oh, balas. ¿Qué pone aquí? Balas para la pistola. Vale, esta que aparte es. Chicos. Ahora sí podemos coger la llave que nos faltaba, ¿recordáis? Habitación 309, 308, 307, 306. A ver si se puedan abrir algunas. Esta no. Vamos a ir lentamente, ¿vale? Esta tampoco. Ay, tampoco son enemigos muy difíciles, ¿eh? Para gastar balas aquí. Y aquí sí se puede entrar. ¡Ostras! ¡Orgía! ¡Una orgía! ¿Qué está haciendo el cabeza pirámide? Me callo. O sea, se ha pillado las dos. Bueno, la ha dejado el hoyo playa. Que sigue, que sigue. ¡Uy! ¡Uy, uy! Que sigue la... el sexo. Madre mía. El cabeza pirámide. ¿Qué está haciendo? Y ahora este se pone nervioso. Hay una llave ahí, hay una llave. Y le dispara. Y le dispara sin... a través de la rejilla. Increíble. No ha hecho ni bujero en la rejilla. Este James Sunderland es un prodigio. Vale. Ahora sale de la de eso, pero es que dentro hay una llave. Llave del patio. Vale, pues hemos hecho muy bien en entrar aquí. Hemos visto una orgía, hemos visto la violación sexual del cabeza pirámide con dos enemigos. O sea, ha sido el que nos ha cepillado dos enemigos.
Está cerrado. Estamos en la habitación 307. 306, 300. En el pasillito de la habitación que frente a la 303 hay una llave también, ¿vale? Entonces ya tenemos la llave del patio. Y vamos a tener otra llave dentro de poco. O sea, este gameplay 2 va a ir rumbo en popa, ¿eh? Viento en popa. ¿Vale? Aquí no se ha escondido el pobre James Umbrella. Ha visto la criatura esa y ha dicho, ¿qué coño es esto? No hay más nada, así que salimos. Vamos a ver a qué patrulla. Ahí, ¿dónde está la llave? Aquí, chicos. Llave de la escalera de emergencia. Ya la tenemos. ¿Qué hay? Más balas. Más balas de pistola. Esto es lo mismo que de había abajo. Solo una bala normal, no hay nada interesante. Hay un tiro, chicos, un tiro que estoy mirando. Vamos a mirar. Nos vamos a mirar una cosa de... O sea, tenemos dos llaves, ¿no? Tenemos la llave de la escalera de emergencia. Llave que la puerta conduce al vestíbulo de la escalera de emergencia. Hallada en el vestíbulo tercer piso. Llave del patio. Conduce al vestíbulo de la escalera del patio. Vale, estas dos. Vale, igualmente vamos a intentar ver si tenemos... Aquí estaba la niña escondida. Vale. Aquí se puede entrar, ¿vale? Vamos a entrar. Coño. Aquí me vienen más enemigos, ¿eh? Yo no veo una puta mierda, a ver. ¡Oye, oye! Es que la cámara, tío. ¡Oh! Vas a ver. Espérate, ¿eh? Toma, perro. Cállate ya. Oh, más botiquines. Bebida isotónica. ¿Qué hay ahí? Ah, pensé que algo escrito. No sé si se puede leer. Una vitrina. ¿Qué hay aquí? ¿Una cama? Nos están llenando de balas, claro, ya recuerdo por qué. Ahora vais a comprobar por qué hay balas aquí, chicos. Vamos a utilizarla para un combate contra cabeza pirámide. Vale, esto lo sé yo porque... Seguro me lo pasé ya en su momento, chicos, en el 2000... Oye, ¿hay una pared invisible o qué? ¿Que no puedo pasar para allá? Mira, no puedo pasar para allá. Igualmente en la bañera no se ve nada. No sé, parece que se ha topado con la pared invisible, ¿eh? Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Nada más. No hay más nada. A ver, aquí hay algo. Pero hay otro baño, ¿no? Ah, pero está roto. Está como partido. Pues nada. Continuamos, chicos. En este... Ahí se ve una foto de dos personas. No sé quiénes son. De Silent Hill 2 originales. Okay. Aquí tampoco hay nada, seguramente. Vale. Vamos a probar toda la habitación, toda esta zona ya. Palo en mano. Y como vamos a tener una pelea contra cabeza pirámide, las balas van a ser para ellos, ¿no? Sí, obviamente las balas van a ser para el cabeza pirámide. ¿Qué es el enemigo a derrotar? Vale. Pégale. Pégale. Es que es muy lento el James Sunderland, tío. Pégale.
A ver, ¿cómo está de salud James Sunderland? Ah, ya está grave. Vamos a ponerle una vida. Ahora están verdes, ahora están bien. Vale, ahora están. Cuando están verdes, están bien. Vale, ¿qué habitación quedan por explorar? Ah, ya podemos abrir la habitación de la llave de emergencia. Entonces, ¿qué tenemos? Ostras, creo que ahí la pelea, chicos. Pues vamos a equiparnos la pistola. Sí, vamos a equiparnos la pistola. Sí, porque... me gustaría un momentito antes de pelear con el... llave del patio. Podríamos ya... es que creo que era aquí la pelea, chicos. No. ¿Qué hago? Ah, no. ¿Dónde estamos? ¿Y esto? Aquí era la pelea, ya no me acuerdo. No, aquí no era. No sé por... ¿cómo, cómo? No puedo abrir la puerta. Vamos a seguir explorando, es que no me acuerdo. Si era por otro sitio. Oh, ¿y esto? ¿Dónde estamos? Ah, estamos al otro lado. Oye, el patio es este de aquí, ¿no? Claro, la del patio son la habitación 101, 102, 104. Y la contigua es la de 105, 106, 107, donde estoy yo. Vale, vamos a intentar probar todas las habitaciones que quedan. Pero realmente... a ver. Aquí no se puede abrir. La 105 no se puede abrir. 106 tampoco. Hay algo en el suelo. ¿Qué será? ¿Una caja? Sumo en lata. Ah, vale, esto es para tirarlo. Vale, igualmente vamos a intentar antes... y estas habitaciones no se abren ninguna. Solamente me han hecho llegar aquí para coger el sumo en lata. Vamos a ir a otro sitio igualmente, a ver si podemos probar. Me gusta probar, no dejarme nada, pero ¿qué? Sumo en lata, 6 latas de sumo. Estaban en el vestíbulo del primer piso. Vale. Esta cámara, la verdad que me molesta un poco. Yo creo que mira para adelante, no para atrás. Vale, ¿y esta parte? A ver, ¿se podrá abrir? Espérate. Es parecido al vestíbulo que hemos visto antes. Espérate. Ahora está abierto. Vale, ahora podemos salir fuera, ¿no? Vale. Vamos a una cosa, mariposa. Y podemos ir al patio también. Yo me quiero ir al patio, la verdad. Claro, ya sepa que son las latas de zumo. Va a tirarlo para la basura y conseguimos otra cosa. Pero espérate. Antes quiero averiguar una cosa. Lo del patio. Lo del patio, ¿vale? Vamos a guardar partida por lo que pueda pasar. Apartamento segundo piso, ¿no? Vamos a aquí abajo. Sí, sobreescribimos, ¿vale? Y vamos a utilizar la llave aquí también. Llave del patio. A ver qué encontramos, ya no me acuerdo. Ah, ¿este es el patio? Ya ni me acordaba de esto. Ah, la piscina. Creo que había una piscina aquí. ¿Qué? Tomando verano. Buen verano, ¿eh? A ver, ¿qué se puede abrir? Nada. Hola, veranito, veranito, piscineo. ¿Qué hay? No hay nada. ¡Corre, corre! Nada, nada. A ver si puedo ir... ah, aquí creo que he encontrado por primera vez a Eddie. A un personaje nuevo. Creo, que por aquí cerca encontramos a Eddie, ¿eh?
Me puedo equivocar, pero creo que era Eddie, ¿no? Vale, frente por frente, ¿no? Ahí se ve una puerta también. Espérate, espérate. ¿Era esta puerta? Ah, esa puerta de ahí. Pero esa puerta no se puede abrir. Esa puerta no se puede abrir. Está inaccesible. No se puede abrir. Ni esta. Se puede. No, no se puede abrir ni esta, ni esta. Aquí. Tampoco se puede abrir esta. Así que esta puerta es inaccesible. Si no estuviese esto, sí podía ir para allá, pero... Pues nada, vamos a proseguir. Y vamos a encontrar nuevo personaje, me parece, que era Eddie. En los baños. Que curiosamente... Bueno, no la gente que no lo sepa. ¡Uy! ¡Uy! ¡Coño! Espera, espera. No, vamos a coger el palo para este. Para esta gente hay que coger el palo, chicos. Yo paso de gastar balas en esta gente porque aquí... Vale, ¿hay más? ¡Otra! ¡Ha fallado! ¡Fallaste! Y ahora, patada en tu jeta. Vale, habitación 101, 102, 103, 104. Hemos visto las que estaban al lado, para que veáis, ¿no? Pero bueno, así está hecho el juego. ¿Qué vamos a hacer? Vale, la habitación 201 es esta, ¿no? 101 se puede entrar. Aquí. Aquí está Eddie. Aquí está Eddie. ¿Qué demonios? ¿Quién pudo haber hecho un cadáver muerto metido en la nevera? Bala de pistola. Que tenemos bastantes balas, ¿eh? Bueno, podemos hacer una cosa. Podemos... ver a Eddie más tarde. No pasa nada. No tengo prisa por ver a Eddie. Sinceramente. ¿Y esto? Habitación 200, 102. No se puede entrar. ¿103 menos? Está tapiada. La 104 sí. Bueno, bueno, que se escuchan varios, ¿eh? ¿Quién quiere capulina? Ya me estáis saltando. Toma. Toma. Toma ahí. Toma. Pégale. Y patada en tu jeta, perra. Balas de pistola. Lo importante es explorar lo que se pueda. Todas las habitaciones. A ver esto que hay aquí. A la cocina. Y nada, las balas y esto es lo que había. Y eso se podrá abrir también. Oh, para ir a la habitación contigua. Vale. Para, y lo del reloj, o sea, se ha de... Claro. Ay, creo una cosa contigo, ¿dónde? Lo del enigma del reloj. Ah, y ponía que se puede guardar... Ah, sí, en la habitación 209 se podía guardar partida, la verdad. Estamos bien señalizados, está bien el juego, ¿eh? Es un juego del año 2001, 2002, o sea... Está bastante bien hecho, ¿eh? A mí es que Silent Hill 2 me encantó en su momento. El 1 y el 2 para mí son los dos mejores, ¿eh?
El 1 y el 2, ya os digo. Ahora está abierto. Ay, Dios mío, me ha dado un sustito. Vale, vamos a ir a hablar con Eddie. Ya que estamos aquí, hay que hablar con Eddie. A ver, nos da algo, no sé. Es que no me acuerdo la conversación que decía. Vamos a hablar con Eddie. La habitación 101. Sigue los cadáveres aquí. Vamos a hablar con Eddie. Que está vomitando en el baño. Creo que está aquí, ¿eh? Sí, aquí está Eddie. Con medio culo enseñándolo. A ver qué nos cuenta. It wasn't me. I didn't do it. Do what? I didn't do anything. I swear. It was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie, who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that Red Pyramid thing, are you? Red Pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird-looking monsters. They scared the hell out of me. So I ran in here. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, careful. Vale. James, you'll be careful too. Ya más tarde nos toparemos otra vez con él, pero cada vez está peor de la cabeza. Este tío cada vez está zumbao, 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 hasta que se vuelve loco, ¿vale? A ver si volvemos a entrar, ¿qué pasa? ¡Ostras! Ah, vale, que sigue. Eddie, you okay? Yeah, I guess. Vale, vale, bueno, él sigue ahí vomitando. Vamos a ver qué... ¡Uy, esta habitación! ¿Y esto? No recuerdo haber estado aquí nunca. Habitación 101. Bueno, tenemos que llegar a la habitación contigua de arriba. A ver si podemos seguir desbloqueando más cosas. Vale, salimos, salimos de aquí. Vale, vamos a dejar a Lady vomitando en su baño, etc. Nosotros lo nuestro. A avanzar y progresar la aventura. Entonces, salimos de aquí. Salimos por aquí. Creo que va a ser más rápido por aquí, me parece. Creo que va a ser más rápido por aquí, así que vamos a ir por aquí. Igualmente, da igual. Todos los caminos llevan a Roma, como se dice, pero... Pues subimos. Y aquí. Espero que no hayan resucitado. Eso sí. Ahí, ¿pues de qué? ¿Dónde estoy? ¡Ostras! Me tengo que dar la vuelta otra vez. Ahí. Bueno, vamos a dar la vuelta por el reloj, venga. No pasa nada. Igualmente podemos jugar la partida aquí. Igualmente. Vamos a jugar la partida aquí. Sobrescribimos. En la... En esta de aquí. Vale, entonces nada, básicamente. Esta es la habitación 209, creo. Vale, aquí está el agujero en la pared.
esa música? Bueno. Esa música, madre mía, típica. Vale, pues hay que tirar lo del zumo ese de fruta. Hay que tirarlo por el basurero que está aquí, ¿vale? Aquí. Esta de aquí, ¿vale? Hay que tirar aquí los zumos de fruta para que caiga eso para abajo. Hay una rampa de basura, pero hay un tipo de esta de basura metida en el agujero. Entonces lo que tengo que hacer es... Opciones... el zumo en lata usamos. Y en la basura, que está abajo del todo, tenemos que bajar para coger lo que hay allí, ¿vale? A ver qué se nos ha quedado. Bajamos para abajo. Vale, salimos entre comillas de esta parte del apartamento. Y aquí justamente, donde está la basura que hemos tirado, no me acuerdo que había, ¿un libro o qué? Ah, una moneda. ¿Una moneda? Pues la bolsa de basura está rota por el contenido aparecido por todas partes. Tengo una moneda anciana. Y esto, una revista del corazón, ¿eh? La policía anunció hoy que Walter Sullivan, que fue arrestado el día 18 de este mes por el brutal asesinato de Billy Locan y su hermana Miriam, se suicidó en la celda de la prisión en la madrugada del 22. Según la declaración de la policía, Sullivan se clavó una cuchara de sopera en el cuello, cortándose la arteria carótida. Y cuando la guardia lo encontró, Sullivan ya había muerto desangrado y tenía la cuchara hendida 5 centímetros en el cuello. Un viejo compañero de la escuela de Walter Sullivan, de su ciudad natal, de Plainsher River, dijo: no parecía un tipo capaz de matar a niños. Pero recuerdo que justo antes de que lo arrestaban estuvo diciendo cosas extrañas, como que está tratando de matarme. Él trata de castigarme. El monstruo, el demonio rojo. Perdonadme, yo lo hice, pero no fui yo. El compañero de escuela añadió: ahora que lo pienso, creo que estaba algo loco. Pues nada, ya tenemos... Y ahora, después de todo esto, ¿ya tenemos que ir? Yo es que no... Ya me he perdido, sinceramente. Hemos explorado prácticamente todas las habitaciones explorables. ¿Qué tenemos que ir? ¿Otra vez a donde está...? Es que yo no me acuerdo dónde aparecía que había esa pirámide. Yo creo que era en Blue Watch, el apartamento, ¿no? No, había que abrir una habitación. Me parece que era eso. Y había que pasar de una zona a otra. Había que pasar de una zona a otra, pero claro. No me acuerdo en qué habitación era eso. No me acuerdo. No, que si le doy aquí va a volver a leerme la historia esa. ¿Qué pasa? Walter Sullivan. No, vamos a... A ver, ¿y si voy por aquí? A ver, vamos a mirar lo que me ha dado, la moneda esa. Una moneda, pues ya está. Llave, escalera de emergencia. Habrá que utilizar también la llave de escalera de emergencia, supongo. Ah, claro, yo creo que... Ya creo que hay que pelear contra cabeza pirámide. Así que nos vamos aquí para la pistola. Tenemos que utilizar la llave de cabeza de la... Y tenemos 80 balas. Así que vamos a utilizar. Aquí no hay más. No.
En el segundo piso era, puede ser. Vamos a por la partida, ahora que estamos aquí. No me hace que nos mate que vaya esa pirámide. No, volvemos a hacer eso. Vale. Vale. Pues nada. Segundo piso. Es verdad que sería el primero, pero bueno. ¿Cómo lo ha hecho así? Vale. Pues no sé si era aquí. A ver. Pues no, es que no se puede interactuar. Ah, pero hay una puerta. Que sí. Vamos a una cosa, es que no me acuerdo. O sea, si no es esta puerta, ya la que queda es la última de atrás, ¿eh? A ver. No puedo abrir la puerta. ¿Y si es la del final? Ay, qué sueño está tratando. Aquí ya bastante tarde, por eso estoy con el bostezo. Yo creo que lo he cogido todo, chicos. No espero haberme dejado nada. Has usado la llave de la escalera de emergencia. Abrimos, sí. Pero fijaros lo que pasa. Aquí. De un apartamento pasamos a otro apartamento. Hay una salida de incendio fuera de la... No hay salida de emergencia fuera de la puerta. Quizás la derribaron cuando construyeron el edificio de al lado. Creo que puedo entrar en el edificio de al lado si entro por la ventana que tengo delante. Bueno, pues ahora estaremos en Blue Crack. Los Blue Crack Apartments. Aquí era la pelea con el cabeza pirámide. Atención, chicos, porque fijaros. No tengo mapa de esta zona. Y es verdad, no hay mapa de esta zona. Estamos en Blue Creep Apartments. En los Blue Creep Apartments estamos, tío. Ay, qué sueño me está entrando. Bueno, a ver qué avanzamos. Entonces, como tuviera más pelea contra esta gente, ¿aquí hay algo? Aquí no hay una cama vieja y rota. Vamos a coger el palo mejor, chicos. Lo que pasó de gastar munición en bichos de hecho. Tratamos de ir al baño, pero. Pues si tenemos que vomitar como Eddie. ¡Ojo! Parece que hay algo metido dentro del retrete. ¿Lo sacarás? Sí, soy guarro. Estoy como Eddie. Uf, después del vómito. Ahora pasa otra llave. Parece una cartera. Contiene algo parecido a una moneda. No, a una nota, perdón. 13 mayor que 0,5 menor que 17 mayor que 0,6. Qué paranoia. Hay una especie de nota dentro de la billetera. 13 mayor que 0,5 menor que 17 y mayor que 0,6. Vale, vale. Bueno, ¿podemos apuntar? Pero, chico, para no tener que volver para acá, chicos. No tiene sentido buscar más. Ah, pero ya la leí, espérate. A ver, vamos a apuntar, chicos, un momentito. No tengo aquí boli, ¿o qué? Sí, hay un boli, vale. Vamos a apuntarlo. Porque no quiero dar vueltas, ¿no? A ver, paramos un momentito el gameplay. Voy a apuntar esto y proseguimos, ¿vale? Vale, ya lo he apuntado, ¿vale? Cualquier cosa ya te voy a apuntar aquí al lado para recordar las notitas. Vale. Ay, ¿dónde coño voy? Aquí. Oh, más bebidas isotónicas. ¿Qué? Oh, a ver. A ver si va a ser para esta. Sería
A ver si esto va a ser 13 a la derecha, ¿no? Espérate. Va a ser. ¿Cómo va a ser? Espérate. 5. O sea, sería 13 a la derecha, 5. A ver. Vale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Y ahora, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, 16, 17, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahora, 6 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, no pasa nada. A lo mejor no sé si tendrá que ver algo con eso. Pero bueno. Ya lo comprobaremos, ¿vale? De momento, bebida isotónica. Ok. De momento estamos bien de salud, ¿no? Normal. Estamos bien, pero normal. O sea, aquí hay una caja fuerte. Tengo que coger mapa, ¿no? Así como el mapa aquí. Claro, porque ya os digo que ese es el Blue Crack Apartment. No, bueno. Bueno, ya te vas a llevar tu palazo en carne propia, perro. ¡Ah! ¡Oh! Me vomita encima, me toca, pero bueno. Te voy a pegar un palazo en el culillo. ¡Oh! En el culo de tanga que llevas, perra. Toma, jarabe de goma, toma. Pégale, Jix, no seas florido con las mujeres. Toma. Uy, bueno, que no cae. Toma. Ya se acabó la chulería aquí. Vale, está rota esta habitación. Oye, pero aquí no hay entonces. A ver. Es que no hay mapa, no sé. Si aquí hay mapa. No hay mapa, tío. No hay mapa de este apartamento Blue Apps. Ah, aquí se puede entrar. A ver, aquí. ¡Oh, mapa, por favor! ¡Bien, mapa! ¡Vamos! ¡Tenemos mapa! Aquí está, chicos. Los Blue Crepes Apartment. Los apartamentos azules, vamos. Apartamentos Crip Azules. Mapa de edificio, apartamentos oeste. Vale. Ya tenemos los primeros, ¿vale? A ver si aparece algo. Ay, no aparece aquí como. Ah, mira, aparecen los apartamentos al lado también marcados. Qué chulo. No me acordaba yo de eso. La habitación. Estamos en la habitación 203, entonces, ¿no? Vamos a ir de ahí para adelante. Vamos a salir toda la habitación. Vamos a comprar todas las habitaciones que se pueden entrar y salir. Va bien parte por parte, si no me voy a volver loco. Aquí no hay nada, ¿no? Nada. ¿Nada? Ofu. Lo que hay ahí. Otro. Mira. Está cerrado. Hay una nota pegada a la puerta. Querido Tim, tengo que hacer un recado. Debo irme. Y dejo la llave de la. Le dejo la llave de la casa al tío David. Ya sé dónde vive, ¿no? La llave está en la habitación que está cerca de la escalera del primer piso. Volveré en cuanto pueda. Por favor, echar el vistazo a la casa mientras estoy fuera. Pero antes vamos a probar todas las habitaciones, no hay ninguna prisa. Ven aquí. La orgía de antes, ¿qué pasó? Toma. Vale. Oh, que me pega. Voy a ver cómo estoy de salud. Oh, otro hecho rojo. Menos mal que he cogido bastantes botequines. Si no, no sé yo lo que haría. Está cerrada y esta está cerrada también. Vale, entonces vamos a tener que entrar. Bueno, una cosa, una curiosidad, simplemente por curiosidad. En la habitación que hemos venido nosotros. Que está la caja fuerte, ¿no?
corazón. No pone el icono de la cana fuerte. Es que yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? 13 a la derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. Y ahora 1, 2, 3, 5. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. Y me equivoqué, ya me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Ya veréis cuál hemos hecho de la caja fuerte, ¿vale? Sí o sí, como si tengo que hacer trampas, me la pela. ¿Y eso? ¿Me parece? Pues si lo he matado antes. ¿Me estás hablando? Creo que lo mato y aparece otra vez, ¿eh? Mátalo. Ay, ¿cómo estoy? O sea, lo maté antes, bro, para hacer. Yo, la verdad, alucino pepinillo. Vamos a bajar para abajo, no sé. Creo que son algo diferentes, ¿no? A ver, pero aquí hay al lado algo, espérate. Aquí al lado de esta puerta pone aquí. Ah, pero no hay nada. Vale, no hay nada. Vale, salimos. Pensaba que había algo, pero no. Había que explorarlo, claro. Había que explorar. Bueno, ¿bajamos o subimos? Vamos a bajar mejor. A ver qué pasa. Estamos en los Blue Cry Apartments. No puedo abrir la puerta. ¿Esa parte? Ah, en la parte. A ver, que mire. 1F, ¿vale? Esta es la 1F. Hay bastante habitación. Bueno, vamos a explorar. A ver qué hay. Por explorar que no quede. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un Kadasha. Se ha asustado que hay un Kadasha, ¿no? Esta no se abre. Esta tampoco se abre. Ven aquí. Tampoco se abre. Pues no se abre ninguna habitación, pero ¿qué cojones? Bueno, faltan las 105, 106, 107, 108, 109. Faltan 4. Nos faltan 5 más. Vamos allá. A ver si la de frente se abre. Cucarracha, voy por ti. Toma, ya vas a morir, perra. Ya vas a morir. Ah, mira, botiquín médico. Lo vamos a necesitar más adelante, quién sabe. Vámonos, creo que lo estoy explorando todo, ¿eh? No sé. Se puede entrar aquí. Perfecto, primera habitación de esta parte que se puede entrar. Vale, aquí recuerdo algo de las monedas. Aquí, sí. Algo de las monedas. Hay algo escrito en la mesa. 3 brillantes monedas en 5 agujeros están. En un extremo se halla el seductor de la mujer de Adán. Sopla el viento a espaldas de la mujer, y aquel que no tiene forma, el nulo, de lejos los tienes que ver. El anciano junto a la serpiente no está. Es la izquierda del prisionero donde se pudrirá. Y hay 5 huecos. En la mesa hay una hilera de 5 hoyos circulares de 2 o 3 centímetros. Hay que meter monedas ahí, vale, ya, a ver si la recuerdo qué orden va y todo eso. Ni nada.
Aquí tampoco, ¿no? Aquí, ¿qué hay? Oh, para guardar partida. Pues vamos a guardar, sí, vamos a guardar aquí. Porque viene bien guardar partida cada vez que hemos hecho ya, porque ahora sí que sí. En cualquier cosa que hagamos bien o mal, pues va a ser trascendente. Falta de habitación. Bueno, al menos no sobra ninguna, pero bueno. Vale. No, sí, vamos ya a salir de aquí. Ya está, y proseguimos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Otro más, serio. Se puede entrar aquí. Ay. Ay. Oh, ok. Muñecos. ¿Y eso? ¿Qué hay ahí? Ah, vamos a verlo ahora, espérate. ¿Y qué hay? Una cocina. Bala, ah, sí, bala de pistola. Están dando muchas balas, entonces eso da a entender que hay un combate aquí importante. Oh, ¿quién vemos? ¿A la del cementerio? Oh, it's you. Ah. Yeah. Oh, esta música. Esta música es preciosa. Angela. Angela, okay. I don't know what you're planning, but there's always another way. Really? But you're the same as me. It's easier just to run. Besides, it's what we deserve. No, I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? How do you know that? Well, I just figured, because this is where you're looking for, how else would I know? Yeah. Am I right? I'm so tired. So, why did you come to this town anyway? Person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. I don't... It's okay. Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Don't worry. I'm not crazy. At least I don't think so. Perdón. I've got to find my mama. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about... If I kept it, I'm not sure what I might do. Chalo.
I'm sorry. I've been bad. Please, don't. Está loca, ¿no? Nos dan cuchillo, bueno. Yo prefiero más el palo, pero bueno. Oh, chicos, qué pedazo de canción. Bueno, las que no hayan jugado este juego dirán, vaya papa de canción. Pero el mapa de Estados Unidos. A la vista en el suelo, no hay nada en suelo aquí. Vale, está mirando algo de ahí abajo, James. No, pero es que es eso. Este juego tiene esas cosas, esos puntos, esos detalles. Moneda de prisionero. Vale, esto hay que colocarlo después, ya sabéis dónde. ¿107 y 108, queda? ¿Terminar la canción? No, es la típica canción. Creo que a Carlos les gusta esta canción, me parece. Creo que... A Carlos y a mí también, porque es que es una canción típica cuando llegas a ver a la chica esta. ¿Verdad? Tenemos que salir, chicos, de aquí, tenemos que salir. ¿Vale? Pues nada. Aquí ya no es nada más. A ver, se puede. ¿Y qué hace así? A ver. ¿Qué hace, Reyes? ¿Me saltará el copyright? Ah, un golpe así también da, ¿eh? Con un martillo. Vale, tenemos ya tres monedas, ¿no? Cuchillo de ángel. A cuchillo de ángel no tengo pensado usarlo como arma. Ah, pues solamente para asar, seguramente, después. Examinar. El ajo está manchado con algo rojo. No se puede usar, ¿vale? No deja usarlo, será para usarlo más tarde, seguramente. Ya tenemos una, dos. Son dos monedas. Faltan una moneda más, ¿no? No, es una moneda. Falta una moneda, chicos. Me falta una moneda. Falta. Son tres monedas en cinco huecos. Entonces me falta una. Hay un sitio de peluche. Mira, un oso de peluche. Seguramente persigue al chico que vi aquí. Pues nada, vamos a seguir explorando las habitaciones restantes. Y avance, muchachos. Uy. Vamos a pelear con esta maniquí. Toma. Toma. Pega, pégale. Pegada ahí, bien. Cerrada. Cerrada. ¿Y tú qué? Y cerrada. Vamos entonces a subir más arriba. A ver, creo que están todas cerradas menos la 109 y la 105. Entonces, vamos a subir por las escaleras que están ahí. Y a ver, ¿y qué más hay? Blue Crack, Apartments. La parte 3. Ah, claro, que falta la parte 3. O sea, la... Habitaciones 300 y pico. Vamos allá. Estamos en Blue Crack Apartment. Y ya no me nada. No. Vale, entonces, un momentito. Que es que no entiendo. Moneda. Entonces usamos las monedas. Es que no sé. ¿Y lo de la caja fuerte? No entiendo lo de la caja fuerte.
Ay, cuánto CRC que me falta. Entonces, usamos las dos monedas que nos faltan, que no sé. 300. A ver, la 209, hay una duda ahí. En la 209 hay una duda. En la habitación 209 hay una nota que dice que hay una llave en tal zona, pero no lo sé. Aquí. Está cerrado. Hay una nota pegada a la puerta. Querido Tim, tengo que hacerte un recado y debo irme. Le dejo la llave de la casa del tío David. Ya sabes dónde vive, ¿no? La llave está en la habitación que está cerca de la escalera. La llave de la habitación está cerca de la escalera del primer piso. Volveré en cuanto pueda, por favor. Echa un vistazo y de la casa... Creo, vale, entonces vamos a tener que bajar, creo. Pero no lo sé. Entonces vamos a tener que bajar. Cerca de la escalera del primer piso. O sea, si estamos ahora mismo... ¿Dónde estamos? Estamos en el segundo piso, ¿no? Entonces hay que bajar para abajo. Cerca de la escalera del primer piso. Ah, ¿dónde está? Ah, creo que ya sé dónde es. Creo que ya sé dónde es, chicos. Creo que ya sé dónde es. Vamos a abrir esa puerta ya. Porque creo que sé dónde es. Bajamos por aquí, ¿no? Vale. Y aquí... A ver... Aquí no. Y aquí, ¿veis? Hay un llavero, de hecho. Ah, pues no. Entonces aquí no es. Cerca de la escalera del primer piso. ¿Y si es aquí al lado? Espérate. Cerca de la escalera del primer piso. ¿Será aquí? Cerca de la escalera del primer piso. En la 109 no es, ¿no? Porque... Cerca de la escalera del primer piso... No, vamos a intentar explorar esta parte porque es que eso es lo peor que tiene que elegir, que te paranoia, porque cerca de la escalera del primer piso. Cerca de la escalera del primer piso. No lo sé, como no sea este apartamento de aquí, que me haya dejado algo. Cerca de la escalera del primer piso. Y aquí donde estaba la señorita Laura, ¿no? No, y aquí no hay más nada, ¿eh? Cerca de la escalera del primer piso, es que no entiendo. Es que estoy aquí al lado de la escalera del primer piso. Como no sea una habitación cerca de la escalera. Cerca de la escalera del primer piso, así va a ser aquí. Pero creo que me falta otra moneda, chicos. Entonces... No, aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nada. Lo que sí que podemos colocar. Monedas ya, pero es tontería porque nos faltan cosas. Creo que nos falta incluso otra moneda más. Cerca de la escalera del primer piso. LOL. Aquí ya no está. Qué lío, ¿no? Yo no entiendo esto, ¿eh? ¿Dónde se encuentra esa?
cerca de la escalera. Yo entiendo que cerca de la escalera está aquí. Aquí hay como buzones, ¿no? Pero nada. No lo entiendo, ¿eh? Cerca de la escalera del primer piso. Cerca de la escalera del primer piso. A ver, y en la habitación que está... No, que la habitación 209 y la 2 se pueden abrir, eso seguro. Pero es que la 203... voy a tener que hacer una cosa, chicos. A ver si va a ser la habitación 203 la que está la caja fuerte, la que tenemos que abrir. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a la habitación 203. Porque aquí no se ve ninguna llave ni se ve nada. Estoy dando la cabeza, dando vuelta aquí, pero aquí nada. 203, y lo siento cada trampa, pero voy a hacer la caja fuerte. Hay que abrirla, lo siento. ¿Vale? A ver. Un momentito. Caja fuerte, sin elegir. Un momentito, ¿vale? Pero debo pasar una cosita, chicos, un momentito. A ver. Vale, un momentito, chicos, que estoy aquí. Caja fuerte, sin elegir, ¿no? Sin elegir dos. A ver, sí. Puzzle de la caja fuerte de Silent Hill, Phantom. A ver qué pone. Es que depende de la dificultad, me parece. Vale, el culo de la... la habitación 203. Puzzle de la caja fuerte. Un momentito. El objetivo de este puzzle es abrir la caja fuerte a combinación de los números de la billetera. No hay necesidad forzosa de realizarlo, ya que es un puzzle adicional. Sin embargo, si dentro hay cuatro cajas de munición de pistola, el puzzle será un poco según el nivel de dificultad de vale. ¿Qué dirección tomar después de introducir las primeras cifras? Por ejemplo... Si después del primer número hay dos flechas hacia la derecha. Ah, sería 8. Normal, fácil. A ver, normal, fácil. Normal y fácil. Se le coge la tuya. 3. 8. Vale, creo que es así. Vale, chicos, creo que ya sé cómo es. Ah, lo que da es munición, chicos. O sea, lo que va a dar es esto. 13. 5. A ver. ¿Cómo? Si este fuese el código, hay que girar la rueda en cualquier dirección hasta llegar a 3. Vale, hay que llegar a 3. Vale, sería 13. Vale, 13. ¿Cómo? Aquí está el 13. 13. Ahora sería 5. ¿Cómo?
Mira. Ah, vale. 13 a la serie A. 5. No. Vale. No, no, para, sería 13, 5, 17. Vale. 13. Pero creo que los controles están invertidos, ¿no? Cinco, ahora 17. Y ahora 6. ¿Cómo? No, lo he hecho mal. Algo ha fallado. Tres, cinco. Diecisiete. Y se lo sé. No lo entiendo, ¿eh? Estoy ahí, ahí. Es 13, 0, 5, 13 a la derecha, 5 a la I. 0, 5. A ver, a ver. El difícil ya. Hay otro que es más difícil que difícil. Pero bueno, a ver, código. Chicos, voy a parar. Es que no sé si para aquí el vídeo. Es que no lo estoy entendiendo bien, ¿eh? Esta puzzle. A ver si va, si salimos. Salimos y entramos. A ver si se resetea. Pero hay un ejemplo. Un código 03. Si fuese ese código, hay que girar la rueda en cualquier dirección hasta llegar al 3. A continuación, hacia la derecha. Hasta llegar hacia la derecha, hasta llegar a 8, a continuación a la izquierda, llegar a 9. Vale, vamos a ver. Vale, empezamos con el. Hay que buscar el número 13, ¿vale? 13. Creo que lo he entendido, ¿eh? Espérate, creo que lo he entendido. De la derecha hacia el 8. Hacia la derecha hasta el 8. Esto me da funcionar, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Ahora. Cinco a la 17. Y ahora hacer 6. ¡Lo hicimos! ¡La abrimos! A ver qué tiene, a ver. ¿Qué tiene? ¡Oh! Bala de pistola. Ya no hay más nada. Ostras, pero chicos, ¿y entonces? Lo de la llave esa. Ostras, entonces lo de la llave. De la 209. Vamos a hacer una cosa. No, que lo voy a mirar aquí, vamos. Llave habitación 209. Llave habitación 209. Espérate. Mira, es que hay pistas aquí. Es que la Silent Hill Wiki. Hay una Silent Hill Wiki. Es una nota de James Sunderland. Tiene en Silent Hill 2. Se trata de la visión 201 del apartamento Blue Cripes. La nota es un nombre llamado Tim.
Esta clave se puede obtener después de completar el puzzle de las monedas en la habitación 105. Pero no me dice nada. Es que te da la pista, pero... Entonces, espérate, ¿entonces qué tengo que hacer? Vale, vamos a darle puzzle de la moneda. Vamos a hacer antes el puzzle. Vamos a hacer el puzzle de las monedas, chicos. Puzzle de las monedas. Date un recorrido por los apartamentos Blue Crypts con James Sunderland. Encuentra en la nota pegada a la puerta 209. Vale, esa la hemos leído ya. Entra en la habitación 105 de James. Encuentra un mueble con un cajón con hendiduras. De tamaño perfecto para poner las monedas. Encontrarás aquí. Comienza el puzzle de las monedas. Asimilar a la moneda, encontrar una gran cantidad de grabada en ella. Son tres monedas, ¿eh? Moneda del anciano, de la serpiente, del prisionero. Es que me falta la de la serpiente. Un momentito, chicos, creo que me falta la moneda de la serpiente. Del prisionero y del anciano. Pues voy a intentar encontrar la de la serpiente, porque no la tengo. A ver, ¿dónde está? Moneda de serpiente. Se encuentra en el interior de un cochecito de bebé en la piscina. ¡Ostras, no me jodas! Se encuentra en un cochecito de bebé en la piscina del patio de los apartamentos Brookside. O sea, donde lo hemos pasado había una moneda. Pues ya no lo tengo. A ver, ¿cómo puede ser eso? Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que vamos a salir por la ventana para los apartamentos que usáis, porque en el patio está, en un coche de bebé, la moneda serpiente, y vamos a intentar hacer ya y completamos este puzzle y completamos el gameplay, ¿vale, chicos? Bueno, y si da tiempo un enfrentamiento contra el cabeza de pirámide, mejor. Vamos a ver, vamos a salir, aquí abajo, por ejemplo. Está en el patio, ¿vale? Es que no se me ha saltado, es que no. O sea, me lo he saltado, es que no sé. No he visto nada. En un cochecito de bebé, en el patio de los apartamentos. Aquí, en el patio de los apartamentos Club Rides. En un cochecito de bebé. Ahora, seguramente está aquí, ¿eh? Cochecito de bebé. ¡Ah! Aquí abajo. ¡Ostras! ¡Qué bien empezado! Vale, ya se lo está. Y hay tres encima. Claro. Cuidado, me van a reventar. Si os juntáis, mejor, ¿eh? Un momentito. Espera. Ahora os voy a ajustar las cuentas. ¡Que me caigo! Os voy a ajustar las cuentas con las pernas. Os voy a enseñar quién es James Sunderland. Pégale, James. No, vamos a tener que pegar por separado. Ahí está la moneda, perfecto. Ahí está la moneda que nos falta. Espérate, antes vamos a acabar con estos sinvergüenzas. Ven aquí. Hay que separarlas. Sepárense. Os voy a dar un baño de sangre. Así. Como esa. Pero déjame que mate una. Yo tengo que sacar aquí la pistola. Me voy a matar a esta pedra, Pégale. Ah, ya la cogí yo. Joder, la cogí sin querer, le quería pegar una patada. ¡Ah! Toma. Vas a pegarle a tu abuela, un momento. Ya la cogí yo, chicos. La cogí esta sin querer. Le quería pegar una patada al bicho. Y resulta. Aquí está, chicos. Moneda grande grabada con una serpiente. La encontré en aquella piscina sin agua. Vale, ahora sí. Vamos a tomarnos una... Estamos en verde, ¿vale? Vale, ahora sí. Ya podemos ir a los Blue Crypts Apartments, ¿vale? Y vamos a hacer la... No... Bueno, el enigma ese de... Que hemos visto antes. Espera un momentito. Esa parte... No hay ni barandillas, ¿no? Aquí no hay nada. Bueno, aquí no son todo para allá.
Vale, pues ya hemos cogido la moneda, ¿vale? La he cogido sin querer, incluso rápido, porque es que se me ha quedado y hecho de aquí. Vale, hay que volver para arriba. Vale, vamos a ir, vamos a terminar ese puzzle ya, chicos. O sea, no es un juego tan lineal, porque fíjate que desde un apartamento puedo mirar a otro apartamento. Sí que es un poquito lineal, pero no tanto. Nada, chicos. Vamos a hacer el puzzle este de las monedas, a ver cómo es. Vamos a ver el puzzle cómo es. Daba la pista y eso, pero bueno. Pasamos de aquí para allá, ¿vale? Somos los parkourdistas. James Sundaras, parkour, no es tanto, pero bueno, ya sabéis. O uno ocupa, voy a intentar decir también. Vale, vamos a la habitación 105. No, no, antes la de las monedas que está abajo. Vale, hemos abierto la caja fuerte, por fin. Eso sí, con un poco de ayuda, internet. Ah, vamos a abrir esa... esa cajecita, ¿no? Era aquí, ¿no? La tendera. ¿Dónde coño era? Allá, no me acuerdo. 105 era, ¿no? La 105, eso. Ahí está, la 105. Es por este lado. La 105. Aquí. La habitación 105. Y ahora, espérate un momentito, chicos. Ya que tenemos las tres monedas, un momentito, que tengo que leer el truquito, también truquito. A ver, para atrás, un momentito, que esto está. Anciano, serpiente, vale. Anciano, serpiente, prisionero. Vale, hay que ponerlo en un orden, ¿vale? Vale, entonces. Ahí en la mesa, una herida de 5 hoyos circulares en 3. Vale. Entonces, la solución sería. Moneda del anciano. Usamos. Después serpiente, después prisionero, ¿vale? Ostras, eso digo yo. Espérate, a ver, a ver. Es normal. Joder. A ver. Yo lo voy a aceptar como aquí. Anciano, soluciono. Anciano prisionero. ¿Pero dónde la coloco? ¿Aquí? Anciano. No lo entiendo, ¿eh? Esto es una puta mierda. Es que no, aquí no explica nada. Vale. Introducción. Pero es que no lo explica. Solución. Solución, pero no lo pone. Prisionero y serpiente. Vale, vamos a poner así, no nos den ese. No, no, vamos a ver qué pasa. A que voy a tener que ver un vídeo. A ver, ahora es prisionero, serpiente. Es al revés, prisionero. ¿Y dónde la pongo? Y serpiente, ¿no? No. Joder, acabamos a liar para un puto puzzle de mierda. Y eso que le he puesto normal, ¿eh? ¿Ya? No pasa nada. Es que no lo pone, chicos. Que es una puta mierda. Ah, vale, vale. Creo que ya lo he entendido. Espérate, creo que ya lo he entendido. Creo que ya lo he entendido. Vale. Vamos a... Vale, ya voy entendiendo. Ay, Dios.
Vamos a sacar. No, hay que sacarlas todas, están mal colocadas. Vale. En el segundo, aquí va la del el anciano. Prisionero y serpiente. ¿Vale? Vale, ya sé cómo va. Anciano. En el segundo hueco. Anciano en el segundo hueco. Anciano. Prisionero en el tercero. Y en el quinto, la serpiente. Y ahora. Prisionero en el tercero y serpiente en el quinto. Ya lo entendí, que esto ponía, o sea, como cuadraditos aquí en vez de círculos, ¿sabes? Entonces me alía un poquito por eso. Pero vamos, que equivale a eso. Y ahora serpiente en el último hueco, ¿vale? En la piscina sin agua. Fijaros, dentro de la piscina sin agua estaba la moneda. Yo estoy dando vueltas, menos mal que he tenido que recurrir a esto. Y aquí. Y se abre, ¿vale? Y ahora debería de darme la llave de Link's House, ¿vale? Que sería la llave de la tita. Bueno, estaba en la mesa del puzzle de las monedas. La etiqueta dice Lime, examinar. Debes de ser la llave mencionada en aquella nota. Le dice que. La que dice que se lo diera al tío David, ¿vale? Vale, pues vamos a subir la habitación delante. Uy. La habitación de arriba y vamos a abrir esa puerta. Ya queda poco para acabar en. Para acabar este gameplay. Eso. Llevamos una hora y media, lo sé, pero. Como queda poco, vamos a intentar terminar esto con un enfrentamiento, me parece a mí. A ver. Habitación. Era para allá. La habitación del Tito. Aquí está. Vamos a usar la llave. O sea, que no, es que a veces esto se le da aquí a interactuar y ¡burr! Rápido. ¿Esto tiene velocidad de texto, chicos? ¿O qué? Como Resident Evil. No tiene, ¿no? Bueno, esto es lo de antes. Esto ya lo hemos hecho antes. Ay, Dios, nivel de brillo. Nada, nada, pues sigamos. No, esto es así. Es que. Quiero jugar esto tranquilo, no, no. Le doy un poquito, le doy a la y pongo, al momento, brr, todo rápido. No da tiempo a leer nada. Es que yo no le he dado tan fuerte ni rápido ni nada. Ostras, tú qué es. Ostras, se escucha algo. Espera, espera, espera. Ah, estamos como en el patio, ¿no? Estamos. Vale, aquí ya no hay más nada. Pero estamos como. Nada. Estamos como yendo de una habitación a otra, ¿no? Como de aquí a aquí. Oh. Aquí llegó la partida, ¿eh? Bala de pistola. Hay otra llave. Una nota ahí, no sé. Ahora guardamos partida. Espérate, vamos a coger todo antes. Hay una nota. Tengo la llave de la escalera de los apartamentos. Claro, ahora se. Bueno, ya me paro. Ya sé lo que viene. Pistola en mano, chicos. No voy a ser que me maten. Primer enfrentamiento que se viene ahora. Contra Pyramid Heads. O el cabeza pirámide. Vamos a jugar la partida. Va aquí mismo, ¿vale? En el. Aquí, ¿vale? Uf, 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 uf. Ay, Dios mío. ¿Qué hay? ¿En dónde estamos? Estamos en la habitación 208. Vale, ahora podemos abrir esa llave que lleva a la escalera y ahí va a ver el enfrentamiento. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, ahí va a haber un enfrentamiento. Hay un cuadro aquí, hay un cuadro aquí.
¿No se puede abrir entonces? Ah, no se puede abrir. Ni por aquí ni por el otro lado. Bueno, pues entonces. Aquí tampoco se puede. Nada útil, así que nos vamos de aquí, chicos. Me espera Pyramid Head. Primer enfrentamiento contra él. En este segundo gameplay, o gameplay número 2, de Silent Hill 2. Se acerca un momento épico, chicos. Aquí es donde hemos estado antes. Mira, podría haber salido aquí para entrar justamente ahí, pero el juego nos ha hecho hacer la puñetera mierda de... Dar la buena tonta, como se dice. Atención, chicos. Has usado la llave de escalera a apartamentos. Tenemos vida, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. No va a ser tan difícil, yo creo. Venga, chicos. Primer combate contra Pyramid Heads. Me cae. Bueno. Otra orgía más. Otra orgía más. No para. Bueno, orgía, sexo. Sexo salvaje. Cuidado, que tiene un machete enorme, ¿eh? Tiene un cuchillo gigantesco. ¿No? Cuidado. Es muy lento, ¿eh? Así que... Bah. Vamos a apuntar a James. Es inmortal, no se puede morir, ¿eh? Cuidado. ¡Oh! Me dio un buen hachazo, ¿eh? ¿Ya? Que me que... ¿Me verá de ahí a esa velocidad? No, fallaste, eres muy lento. Tengo un cuchillo ahí que no vea. Sigue vivo, ¿eh? Es increíble. ¿Ve? Porque necesito las balas. Sí. No me das. Bueno, ¿cuánta vida tiene? Bueno, menos mal que tengo balas de sobra, ¿eh? Menos mal que se va la bala para él. ¿Te vas? No, que me va a matar. No me mates. ¿Cabeza pirámide? ¡Qué torpe eres! Ha fallado. Primer combate. Oye, para hacerte. A ver si en Play 12 me hizo más fácil, ¿eh? Ahora sí. Se va. No, ya. ¡Que me mató! ¡Ostras, me mató al final! ¡Ostras, qué tonto soy! No me tengo que acercar ahí. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a cargar. Cargamos. Es que no tendría que haberme acercado a él. Tendría que haber dejado que él se vaya. Él no se puede matar. Es un enemigo por ahora inmortal. Entonces lo que había que hacer es dejar que se vaya, simplemente. Para ver si no es la mejor ahora, ¿vale? Vale, aquí tampoco se puede abrir. Aquí tampoco se puede interactuar. No se puede hacer nada. Es nomás que tenemos más de 80 balas. No pasa nada. Es la única arma de fuego que tenemos ahora mismo para utilizar. Venga, vamos a pelear otra vez contra Pyramid Heads. Cabeza pirámide roja. A ver, lo difícil es que... ¡Ay, se me ha olvidado la cosa! Es que soy tonto. Bueno, da igual. Chicos, ¿se puede hacer una cosa? Un momentito. Por capricho, simplemente por capricho. Por capricho. Ah, yo no puedo salir al menú. Un momentito. ¿Qué quieres una cosa simplemente? Dios, qué tonto soy, ¿eh? Soy tonto, pero que te tonto.
Me moro. Fallado, no vale. Ah, he hecho las cosas que vimos antes que se quedan como memorizadas. Joder, chicos. Un momentito, no es una cosa. Uy, que se me va a apagar la mierda esta. El monitor. ¿Y esto qué es? Ah, he ganado un logro. ¿Qué logro? No entiendo. Alfos, te agrego como amigo. ¿Quién es Alfos? Que tengo gente que ni conozco. Alfonso Carranza. Ah, charlas en... Ah, la barca. Está aquí la barca. Chicos, sé que es una tontería, pero voy a hacer una cosa. Salimos un momentito del juego y entramos, que quiero hacer una cosa. Entramos, entramos, salimos, que quiero hacer una cosa simplemente. Es un capricho mío, no sé. Y ahora terminamos el gameplay, ¿vale? Vamos a terminar con la pelea con Pirámide, eso seguro. Ahora terminamos, no os preocupéis. Xbox 360, Konami. Lo que quiero mirar una cosa simplemente, como coge la llave de la escalera para examinarla. Me gusta examinar las cosas. Silent Hill HD Collection. Voces nuevas. Voces nuevas, sí. Y no sé qué diferencia hay entre las voces nuevas y las voces originales, pero bueno. No. Load Game. Ahora, lo que quiero enseñar es una tontería, lo sé. Apartamento este, sí. Estamos en normal. Vale. Ahora, lo que quiero enseñar simplemente es... esta. Examinar. Dice escalera norte. Llave de la puerta que va del vestíbulo de apartamentos oeste a la escalera. Eso es lo que quería ver, examinar esta llave. Sí, una tontería, pero... pero que antes la... escogí la llave sin examinarla, pero bueno. Vale, pues vamos a enfrentarnos ya a Cabeza Pirámide a muerte, venga. No a muerte, sino a espantarlo. Y ya pronto salimos de los apartamentos, chicos. Estos dos apartamentos quedan en este gameplay explorados. Ya os digo, este juego no es tan largo, ¿eh? Así que nada, chicos, atentos. Segundo round. James Sunderland, Cabeza Pirámide. Utilizamos la llave de los apartamentos. En la escalera de apartamentos, bueno, igualmente. Vemos el sexo oral. Pero terminamos. A ver. A ver, tiene mucha resistencia, ¿eh? Se chupan muchas balas, ¿eh? Venga, vamos a intentar que no nos maten. El cuchillo. Cuando vaya a hacerme el machete, lo que vamos. El truco es ese. Como le pesa mucho el machete, el machote. Hay que aprovecharse. Cuando vaya a hacer el ataque, es cuando esquivamos. Y por supuesto, alejarnos. No, lo he hecho malo, ¿eh? Pero bueno, normalmente ha fallado. Piramideas, de aquí. Venga, me carga. Bueno, tengo muchas balas, menos mal. Y de hecho, reservo las balas para este, he dicho, ¿eh? Obviamente. ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Te da un ictus? ¿Te ha dado un ictus de cabeza? Cabeza pirámide. Va a cámara lenta, ¿qué te pasa? ¿Chuleta tuya? ¿Qué haces mirando para allá? Ah, que le pesa mucho la cabeza. Le pesa un poco la cabeza. Y me quiere dar con la espada. Y no me da con la espada. Y que me quiere dar con la espada y no me da. Ahora sí, se va.
Se va. No se quedó mucho, ¿eh? No. Que la ataca. ¿Qué me da? Vete. Ahí va. Venga, vete bajo el agua. Se mete bajo el agua. Y ahora hay que esperar, ¿no? Para qué pasa. Se va el agua. Sí, se va el agua. Y se vacía eso, ¿vale? De agua. Bueno, pues no nos ha tocado ni una vez, ¿no? Estamos en verde, no nos ha tocado. Ha venido bien ese segundo round, ¿veis? Sé que soy caprichoso y demás, pero ha venido bien hacer este segundo round. Pues nada, se ha cepillado a un enemigo. Estaba aquí, este enemigo de culo negro, como yo digo. Y pues nada, mapa. Estamos en la... todavía en los apartamentos Blue Crypt, en las escaleras de emergencia, y estamos saliendo ya de aquí. Y nada, vencimos el primer combate contra Cabeza Pirámide. Hay más enemigos, es difícil, todavía. Así que todavía no nos andemos con chiquitas. Para allá no hay nada, ¿no? ¿Eso qué es? Primer piso, no hay nada ya. No, no hay más nada. Ya me ha explorado los dos apartamentos. Blue Crypt y Goop Sites. Goop Sites y Blue Crypt Apartments, ¿vale? Ya me ha explorado los dos. Así que salimos. A ver qué encontramos aquí fuera. Creo que había ahora una cinemática con la niña esa rara que nos tiró la patada de la llave. Ya estamos saliendo de los apartamentos Blue Crypt. Y ahora no sé, ya en el tercer gameplay veremos dónde tenemos que ir, ¿vale? No os preocupéis que esto no es muy largo. ¿Aquí qué hay? ¿Esta parte? Jack Him. Roswater Park. Parking. Vale. Interesante mapa. Sí. Mira lo que hay aquí. Lo bueno que hay que explorar, un botiquín. Increíble la ambientación del juego. No, está muy bien hecho. Para ser un juego de 2001, como pedí, tío. Aquí no hay nada, ¿no? Ahora vamos a ver. A Laura, creo que era Laura, la niña, no me acuerdo cómo se llama la niña. La niña esa que nos pegó una pata a la llave, no pisó toda la mano. Esa es la niña, que vamos a ver ahora. Espérate. Esto ya como me lo pasé hace tiempo, de algo sí me acuerdo, de otras cosas no tanto. Creo que de aquí. Aquí cerca los vamos a topar con la niña. Cubo de basura. Nada más, ¿no? Ahora sí, la niña, ¿la veis la niña? La que nos pegó la patada la mano. La niña maleducada, ¿no es cierto? You. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. I don't know. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? Huh? Are you blind or something? What's that letter? None of your business. You didn't love Mary anyway. Oh, wait! How do you know Mary's name? Porque veo la niña, lo mala que es. Qué hija de puta la niña. Qué hija de puta la niña de los cojones. Tocándolo. Nunca mejor dicho, los cojones, ¿vale? Tocando los cojones. Hay otra cosa, ¿se podrá volver a entrar de los apartamentos Blue Crypt desde aquí? Chicos, necesito guardar partida. No sé dónde puedo guardar partida ahora. A ver, ¿se podrá volver a entrar al apartamento Blue Crypt desde aquí? Digo, para guardar partida. O... quería terminar. No hay nada que hacer. Creo que volver a buscar a Mary. Vale, no se puede volver a entrar a los apartamentos, ¿vale? Por lo menos desde aquí. Vamos a buscar un sitio para guardar partida. Eso es importante.
Y terminamos el gameplay ya. Ay, Dios. ¿Qué, qué hay? ¿Una escalera para arriba? Oh. Pero espera, ¿es que va? ¿Qué hay aquí? Espera. Ah, esto va para los... para lo del parque. Chicos, yo quisiera dejarlos aquí en gameplay ya, pero... no puedo con la partida, no puedo dejarlos avanzar ahí sin... ¡Oh, qué bien! Está... ¡Ah, mira! Para la pistola, que hemos gastado bastante balas, sí, cierto. Bueno, también hemos cogido la caja fuerte que había 4 de munición, así que... era un buen premio, ¿eh? Porque... la caja fuerte esa, su madre. ¿Estamos en lo del parque? ¿Qué es esto? ¿Dónde es, tío? Sí, Ross Water Park. Así que este es el lugar, parque. Mary, ¿estás aquí? Parque Ross Water, Rosa. Rosa Agua. Rosa Agua, bueno, algo así. Quiero guardar partida, quiero guardar partida, quiero guardar partida ya. Aquí había para atrás, James, un poquito. Bebida isotónica. Vale, estamos en el parque, ¿no? Estamos en el parque Rose Water, ¿ok? Necesito por la partida ya, a ver qué pasa. Una estatua. Casi 2 horas ya de gameplay. Bueno, bueno, lo subiremos, no os preocupéis que lo vamos a subir. Todo en su momento. Oh, más cositas. Bala de pistola, por supuesto. 2 sillas para 2 románticos aquí. ¿Una verja? ¿Y aquí qué hay? Ah, de aquí donde yo vengo, coño. Porque quiero ir para allá. Estamos en dirección contraria. Es para allá, es para allá. Ah, mira lo de los telescopios hechos. Otra bebida isotónica. Bueno, creo que no me estoy dejando casi nada. Ay, Dios. ¿Qué, qué hay? ¿Mary? Mary. Ah, esta es María, no es Mary, es María. Ahora veréis quién es. La computadora la controlamos también en otro No, my late wife. I can't believe it. You could be her twin. Your face, your voice, just your hair and clothes are different. My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? Es María, no es Mary. See? Feel how warm I am? You're really not Mary. I told you, I'm Maria. Sorry, I was confused. Where are you going? I'm looking for Mary. Have you seen her? Didn't you say she died? Well, yeah, 3 years ago. But I got a letter from her. She said she was waiting in our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? Está recordando. Claro, está recordando las cosas. There's the hotel too, I guess. The one on the lake. I wonder if it's still there. The Lakeview Hotel? Yeah, it's still there.
So, the hotel was your special place, huh? Ah, un hotel, I'll ¿verdad? Bet it was. Oh, don't get so mad. I was just joking. Anyway, it's not that way. It's this way. Ay, se me cayó. Ay. Ay. Perdón, chicos. Coming with me? You were just gonna leave me? No. When all these monsters around? No, I just. I'm all alone here. Everyone else is gone. Ay, Dios mío. I look like Mary, don't I? You loved her, right? Or maybe you hated her. Don't be ridiculous. So it's okay? Yeah, fine. A ver, ¿qué tenemos que hacer, chicos, ahora? No tengo ni puta idea. A ver, mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Estamos en esta parte ahora de del mapa de Silent Hill. Pues yo no me acuerdo dónde tenemos que ir ahora, ¿eh? Yo lo que quiero es jugar la partida. Nada más que encuentre de jugar la partida, terminamos el gameplay. Es que si no, no puedo. A ver si le doy a hablar. No, no me da nada. Ay, espérate. Aquí un puesto de helados. No hay más nada, ¿no? Que este cine es, claro, no puedes guardar tú cuando tú quieras, sino donde ves el de esos cuadraditos rojos. Cuando hay un cuadradito rojo de eso, se puede guardar la partida, pero. ¿Y esto? En recuerdo a los 67 que murieron de enfermedad y durmieron bajo el lago. Vale. Hemos terminado los apartamentos Blue Crate y los apartamentos Good Sides. Los dos apartamentos, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, necesito guardar partida. ¿Aquí está yo antes? Ya no me acuerdo. Puede que sí, no me acuerdo ya. Uy, qué mareo he hecho ya. Oh, una monja. A ver. Víctima de persecución por largos años. Jenny Carroll vivió con orgullo y honor. Lo que ocurrió aquí nunca debe ser olvidado. Bueno, aquí hay cosas como estatuas conmemorativas, ¿no? Parece ser. Parece ser, ¿eh? ¿Qué hay por aquí? Digo por si nos dejo algo, alguna cosa para guardar partida. No hay nada, tío. O sea, como tacones, los tacones de la María. Ah, mira, ¿y esto? Nada. Es un muelle, ¿no? Vale, ¿no se puede ir para el parking ese que está allá abajo? Pues vamos a tener que otro vaya para atrás. Eso es mal. Ah, de aquí es donde venía yo antes, coño. Vamos a salir del parque, chicos. Del parque. Blue Water, ¿cómo se llama? Rose Water. Vamos a ir al parquejito. ¿Y qué hay? Yo que haya una de sopa con la partida, por favor. Es que si no, unos gameplays van a ser más largos que otros. Eso está un poco justo. Oh, oh, cuidado. A ver, ¿ese que es el parking? Espérate. Claro, es que ese es el parking. Espérate, vamos a acabar con él. Espérate, María. ¡Uh, María! Le atacan a María, ¿eh? Cuidado. Que la van a matar. Toma. ¿Aquí qué hay? Nada. Perdona, María. ¿Qué le está mirando? ¿El cur? Ah, no, que hay algo en el suelo.
Vale, bebida isotónica, claro. ¿Qué decía yo? Digo, ¿que le está mirando el culo a María o que está mirando la...? A ver, aquí está el parking, ¿no? Este es el parking. No se puede romper nada aquí. Vale. ¿Dónde vamos, chicos y chicas? ¡Uy! ¡Uy, no! Ah, lo difícil de aquí, chicos, lo difícil... Es que como maten a María también perdemos la partida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, lo que estamos liando. A ver, ay, me está picando el brazo. Es que no sé para dónde tengo que ir. No sé para dónde tengo que ir. Pizzas. Que no sé, ¿sí? ¿Para dónde tengo que ir? Otra vez. A ver, mapa, mapa, me he perdido ya, ¿eh? Entonces, Blue Sky Apartments. A ver si va a ser Hagen Knight, puede ser. Es donde pone Peter Wong Rama, Texon Gas, una gasolinera, ¿no? Parece que es. Pasamos, pasamos, pasamos. Pasamos a todo. ¿Qué hay, tío? ¡Ostras, mira! ¿Qué estoy aquí? ¿Nos están persiguiendo? ¿Qué coño pasa aquí? A ver, ¿qué hay aquí? Nada. Aquí mira a María también, ¿no? Parece que mira también a María, pero es que no. No sé de una manera. ¡Oh! Chicos, aquí vamos a despedir el gameplay número 2. Por fin, estaba deseando. Aquí, entra el tercer hueco, ¿vale? Despedimos aquí el gameplay 2 porque ya hemos podido localizar un guardado, por favor. Llegamos, completamos lo importante de este gameplay. Completamos el Gookside Apartments, que sería... a ver dónde está. Los Gookside Apartments. Goods, con, ahí va, Goodside Apartment y Blue Cry Apartment, los dos edificios de apartamentos. También llegamos a Rosewater Park, ¿vale? A Rosewater Park. Y conocimos por primera vez a una chica que se parece a Mary, que es María. O sea, es María, es Mary, pero en español. Es María, pero en español, ¿vale? Entonces... llegamos a Rosewater Park, conocimos a María, luchamos también contra Cabeza Pirámide por primera vez, le vencimos, aunque la primera vez nos venció él a nosotros, después le vencimos nosotros a él, no nos dio ningún ataque, y nada, y estamos aquí, chicos, explorando Silent Hill. Queda menos, pero bueno, este juego no es tan largo. Ah, el objetivo, ahí, llegar a Lake Waste Hotel, ahí pone. Lake White Hotel, hay que llegar ahí. Pero todavía creo que queda un poco, ¿eh? Creo que todavía queda un poco para llegar ahí, Queda un poco porque fíjate que estamos en la otra parte del lago Toluca. Lakeside Oxford Park. No sé, pasa con un parque ahí. Pero bueno, primero tenemos que enfrentarnos a varios enemigos complicados, ¿eh? Entre ellos, ya veréis quién es uno de los jefes de este juego. Que va a ser Eddie. Eddie es un enemigo que hay que derrotar, ¿vale? En este juego. Pues nada, chicos, lleguemos. Salimos de los Blue Crate Apartments. De los Gookside Apartments también. Llegamos a Rosewater. Bueno, después de eso nos enfrentamos a Cabeza Pirámide. Le vencimos. Y seguimos avanzando hasta Rosewater Park. Conocimos a María. Y estamos en Jace Imp Jack. Jax Imp, ¿vale? Guardamos partida y aquí lo dejamos, ¿vale, chicos? Aquí es la mejor manera para dejarlo. Así que nada, con María. Qué pena que esto no tiene cámara para girarse. O lo que sea, que se vea la cabeza de frente. Así mismo, mira, así va a quedar. Aquí lo dejamos, chicos, con María detrás, así. Así es una cosa bastante rara, ¿vale? Para que se vea María de frente. Nada más, chicos, conocimos a María y aquí estamos intentando escapar y llegando a otro sitio. No sé dónde hay que ir, no sé. Habrá que explorar la zona.
guardamos partida y aquí vamos a dejarlo, ¿vale, chicos? 2 horas de gameplay, creo que están bastante bien. Me despido y subiré esto cuando buenamente pueda, ¿vale, chicos? Estoy atravesando una sinusitis, estoy medicándome, estoy en ello. Intentando salir al paso adelante. De momento, en este segundo gameplay, llegamos a los Good Size Apartment. Exploramos todo lo que supimos explorar. Y después pasamos a los Blue Crypt Apartments. Exploramos también todo, todas las cajas fuertes, todos los que había, todos los objetos que pude ver. Después luchamos contra el Cabeza Pirámide. Le vencimos en el segundo intento. Y después fuimos a Rosewater Park. Conocimos a Mary y aquí lo dejamos. Ha sido bastante tedioso, sobre todo los dos apartamentos al completo. Pero aquí estamos. En 2 horas lo hemos hecho todo. Pues no es tanto, ¿eh? Y aquí lo dejamos. Guardamos partida. Aquí lo vamos a dejar, chicos. En Gamer Hispano. En este segundo gameplay. O gameplay número 2 de Silent Hill original. Un juego bastante cortito. Lo subiremos antes, por supuesto, del Resident Hill 2 Remake. Para que puedan tener lo reciente y saber qué pasa en el juego original. Justo antes que el Silent Hill 2 Remake, para que lo tengan en cuenta y vemos cómo se vive una aventura y otra aventura con un personaje y otro. También se puede jugar más adelante con María en el Director Cut, iba a decir. En este juego también está como implementado el Director Cut. Se puede manejar a María, como ya habéis visto en la prueba de vídeo que hice hace un mes, ¿vale? Eso ya lo hice hace un mes. Jugué 30 minutos con María y otros 30 minutos con James Sunderland. Para que veáis cómo se ahí en Xbox 360 el juego. Nada más, chicos. Me despido aquí en Gamer Hispano. Espero que os haya gustado. Y yo me despido hasta otro gameplay de Silent Hill HD Collection. Bueno, Silent Hill 2 HD Collection. Es un juego remasterizado para Xbox 360. Y aquí más aún para Xbox One X. ¿Vale? Aquí lo dejamos. Y me despido, chicos. Hasta otra. Despedimos el gameplay 2 o segundo gameplay de Silent Hill 2 original. Nos vemos en el siguiente gameplay. No se lo pierdan si os gusta la serie. Mucho apoyo, mucho like, comentarios. Y eso se agradece muy mucho. Hasta otra, chicos. Gracias. Deu, chicos. Y os lleváis 2 horas de gameplay. Así que casi como un directo. Hasta luego, chicos. Nos vemos hasta otra. Despedimos el segundo gameplay. Gameplay número 2 de Silent Hill 2 original. O Silent Hill 2 HD Collection. Chao, chicos. Muchas gracias. Y hasta aquí lo dejamos. Hasta otra. Adiós.